Sí. Vale. Pues venga. Venga. Vamos a por ello. Empieza como un juego, empieza como, ostras, qué divertida es la tecnología, qué bien no lo podemos pasar, qué cosas más curiosas hay en internet. Después hay un cambio radical en el que se cambia del tono divertido al tono riguroso. Y era un poco la idea de demostrar eso, ¿no? Que hay una cara B, está la cara A, que es la que todos conocemos, que todos disfrutamos de la tecnología, y luego está la cara B, que es cuando esta tecnología se pervierte. Y a partir de ahí pensamos cómo, sin perder el rigor y la veracidad de lo que estamos diciendo, añadir elementos fantásticos, pero que pudieran ser perfectamente reales para dar una imagen más trascendental a lo que estamos diciendo. Por otro lado, encontramos a los rastreadores. Basta con buscar un poco para descubrir multitud de comunidades virtuales en las que disfrutan recorriendo lugares recónditos de Google Street View para encontrar las imágenes más divertidas, extrañas e incluso bizarras, para después compartirlas con el resto. No, hi havia voluntat de jutjar, sí. I de plantejar el fet de que actualment les guerres deshumanitzen. De fet, tant els militars com els ciutadans dels espais on es produeixen. El mal uso de las tecnologías Si lo llevamos al extremo, nos puede acarrear bastante daño, ¿no? Entonces, seamos éticos, seamos morales, hagamos un uso correcto, ¿no? O para un bien común, porque si no, las consecuencias pueden ser otras, ¿no? Entonces, claro, damos también un punto un poco alarmista, ¿no? En ese sentido, en la pieza documental que hemos realizado para eso, para levantar un poco la duda en los espectadores. Envíos que nos conseguimos hacer, vimos que había ese problema, que al estropear una descarga, al estropear una transmisión, había algo muy concreto y muy rico porque ya entraba toda la información digital a la vez. No era solo modificar un píxel, el otro, una zona u otra, era la propia concepción, ¿no? El propio formato de la imagen modificado, pero transversalmente, vamos, o sea. Sí, sí, además era muy aleatorio, ¿no? Porque, ¿no? Media película te salía bien, de repente otra media te salía mal y ahí podías empezar a buscar algunos. Fue un proceso, ¿no? De ir buscando los detalles que nos funcionaban más para hacer elaborar el discurso, pero por otra parte también jugar un poco con lo que había, ¿no? Con las imágenes que había. We are all interested in the future, for that is where you and I are going to spend the rest of our lives. Diguéssim que ja a l'hora de donar-li el toc més estètic, no, vam pensar en un vídeo del CCCB, crec que era per felicitar l'any 2011, crec, en el que hi ha uns personatges, no recordo de quina pel·lícula era exactament, que parlen sobre què nos traerà el futur, no, i amb una banda sonora que fa uns scratches, diguéssim, que diuen què serà, serà, no? de la cançó aquesta, i un poc a l'hora de donar-li forma a la peça, si van dir, hòstia, doncs podíem fer un poc així, no? Mesclar les veus del presentador del principi i fer una cançó amb allò que sigui com un poc la línia, no? de baix. What will be, will be. Una película que nosotros fuimos a ver un día también, que era la de Vértigo, ¿no? Que también
había un poco el trabajo este del formato, ¿no? Del formato como un aspecto narrativo que afectaba a la narración de la historia, ¿no? El defecto, ¿no? El defecto del analógico, las rayas que creaban, que es una cosa que solo podías ver en esa cinta de CinemaScope del fenómeno y no la podías ver en ninguna otra parte, ¿no? Y eso también era una cosa que queríamos reflejar en esta obra. Sí que nosotros también hay que decir que tendemos mucho al elemento cómico, a darle ese toque de humor, y entonces muchas veces pues ya con los simples gags ya creábamos otros nuevos que salía solo. El hecho de combinar una película de dibujos contestando a otra de un thriller o un elemento de tensión, simplemente ya eso quedaba, le daba ese elemento que creábamos. Sí. Queriendo sin querer, creábamos ya esos gags cómicos y sí que es el elemento más representativo que podría haber en nuestra pieza. If you hang on, I will kill you. Is that a phone? It's a phone. Oh, hello, Bernie. What's up? I will find you, and I will kill you. Nos parecía interesante hablar de cine a través de las imágenes por el propio cine, creando pequeños ensayos cinematográficos en forma de pregunta y enfrentárselos al director y crear el juego de proyección, respuesta. Però la idea d'aquesta peça és una prèvia per explicar el que vindrà següent, que serà un curtmetratge amb l'Albert Serra molt del seu estil, on també ens agradaria aprendre una miqueta com treballar amb els actors, com treballar el guió. Pues enfrentar-li els seus propis motius perquè ell mismo desarrollarà una propia conclusió, com ir més allà en el propi discurso d'ell. Pienso que procedo más en el cine como un iconoclasta que desconfía de las imágenes, sobre todo esa imagen que se termina en la pantalla. Pienso mucho en esto, en el efecto de colisión entre unos sonidos y una imagen que generan una nueva imagen en el espectador. El cine es un extraño, nadie lo conoce. ¿Y qué puedo añadir? Pues bueno, la pieza gira en torno a la pregunta famosa antológica de Bazin de qué es el cine, y nuestra intención a la hora de abordarla era intentar evitar las respuestas, que evidentemente es complicado, por decir imposible darlas, en todo caso podría haber muchísimas, y centrarnos en hacer más preguntas a partir de ella. Entonces bueno, es una pieza que se basa en aproximaciones a posibles respuestas, medias verdades, preguntas que generan otras preguntas, respuestas que generan más preguntas, de tal manera que la idea era acabar sin encontrar ninguna solución y que la pieza, como la propia pregunta, quedase ambigua. No, es muy probable que esas películas no salgan en cines comerciales, aunque sería precioso que eso pasara, pero tiene que pasar mucho tiempo que la gente demande este tipo de cine, y justamente para eso es importante que haya más espacios que consideren estas piezas, que exploran otro tipo de visión del mundo. En el caso de nuestra pieza, lo que intentábamos era juntar un espíritu común de estos realizadores y de su habilidad de tratar temas muy complicados a partir de su propia cotidianidad y sus propios hogares. El que sí que volíem era respetar la duració dels plans originals, és a dir,
la temporalitat que ens proposaven les cineastes, d'alguna manera els, tot el que són les pauses o els temps morts que hi havia en les peces originals, hem intentat que es mantinguessin en la nostra edició. Tampoc no era una edició, no sé, pel meu part no crec que era molt boja o que o era bastant convencional en aquest sentit. Il a neigé très longtemps, pendant 4 jours. Pues tomamos mucho los diarios de David Perloff porque es el que más explicaba cómo fue el proceso desde el primer momento en que agarras una cámara y que estás cansado a lo mejor de, ¿no? Como de filmar cine convencional y que quieres como retratar la realidad, cómo es ese proceso, cómo se va incluyendo el sonido, cómo, o sea, y él lo explica como muy claro. May 1973. I buy a camera. I want to start filming by myself and for myself. Professional cinema does no longer attract me. Y después nos dimos cuenta que como estábamos hablando de la vida, pues lo que nos interesaba era retratar la vida de principio a fin. Baby's head, stay down and stretch it. Oh. Yeah, hold on. Oh, like a little baby. Oh. Yes. Oh. De Franse filmcriticus André Bazin zei eens dat de film het enige medium is dat de overgang van leven naar dood kan laten zien. Ik filmde die overgang enige malen en zag dat er niets van te leren valt. Er gebeurt niks. Bueno, la idea era això, que explicar què era la sinestèsia i després com fer una mica viure a l'espectador aquest sentit de sinestèsia que la majoria de gent sí, no té. I intentar aconseguir com un discurs una mica audiovisual i poètic de tot això. Com les lletres morades de llegum, amb gust de dens i pesat fum. I aquell so, com de fusta marada. Paradoxalment, una viola és de color verd, perquè té gust d'oliva i no de pau o de peixos d'aigua dolça. Verda, com els dijous i com les ganes. La cantidad de imágenes que encontramos en internet nos afecta a la hora de leer todo material audiovisual que nos viene dado, ¿no? Antes estábamos acostumbrados más a un tipo de imágenes y esa espontaneidad que te da internet, esa fuente infinita de imágenes, nos hace ampliar nuestras referencias increíblemente y que de alguna manera, no sé si seamos más críticos, pero sí que esperemos mucho más de todo el contenido nuevo que se nos ofrece. Están saliendo dragones del suelo. Los pequeños camaleones. Tot va començar una mica perquè vam començar a veure videoclips del moment, del 2016, quan ho estàvem començant a plantejar el treball, i vam veure que tots tenien com una estètica que s'assemblava molt, que feien servir una paleta de colors molt fosca, i que les imatges o les idees que denotaven doncs eren molt de misèria, de pobresa, de foscor. I vam veure que era com una temàtica que vertebrava molt els videoclips, sobretot després del període de la crisi econòmica, i això ens va començar com a cridar l'interès de com és que això s'estava imposant i com és que hi havia gent que formava part de cercles d'influència, sobretot a nivell musical, que abans no tenia aquesta estètica i fins i tot ni se la plantejava, i de cop ara tothom l'havia com abanderat. I això va ser una mica el fet que va vertebrar tot el treball. Això era tractar la construcció de la marginalitat en persones que abans no tenien arrels marginals, no? Hi havia com aquesta forma de representar-ho en els videoclips musicals directament, que com això, són peces molt petites i que ja ho deien tot d'alguna forma. And I guess the point about this is that it's not just about the pretty things in life. Where should we read 'em? This one needs a brand new read 'em. Yo soy Cani, 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 Cani. Yo soy Cani, 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 Cani. Entonces quisimos hacer una pieza que fuera kitsch en sí misma, utilizando los mismos colores, transiciones, sobre todo los efectos en el montaje, que fueron lo que queríamos resaltar, ya que creemos que
lo que los hace tan cutres es toda esta serie de efectos que nosotros utilizamos para hacer una sola pieza. Yo creo que los vídeos que publicamos ahora en las redes sociales son cada vez más cortos porque hay que llamar la atención del espectador muy rápidamente, si no se cansa y enseguida cambia a otra cosa. Entonces queríamos jugar con eso en el vídeo, te estamos mostrando una pieza que es corta pero que acaba derivando en muchas otras y puedes estar muchísimo rato. ¿Qué es Kitsch? Son opiniones. Reflexadas als ulls dels altres. És la sensació de veure aquella excentricitat amagada dins nostre. Perquè no sé quin dissenyador va dir que és millor tindre o mal gust o bon gust, però no tindre gust és molt trist. El que volia és parlar de com un museu, que és una institució, no? D'una banda mostra evidentment els problemes, no? En aquest cas doncs, el MACBA, que és el museu que jo he treballat, està en el Raval, que és un barri que justament té molts problemes, no? I per una banda, clar, que mostra els problemes, però no deixa de ser una institució i com a institució legitimitza un discurs. A mi personalment el Soy Càmera m'agrada molt. I em sembla un programa molt interessant, el fa reflexionar. M'agrada molt la reflexió i sobretot si és en forma d'assaig audiovisual em sembla molt interessant. Em va semblar molt interessant. Me parece muy interesante. Realmente es interesante. I m'agrada molt el fet d'això, que es podia explorar temes i ser crític i ser potser radical. Así que sí que nos hemos enganchado, sí.